Oh, <laughs> hermanos, hermanas, bienvenidos, viernes, viernes, último día de la semana, al menos no, eh, dos días por anticipado, o uno, como usted quiera verlo, pero llegamos a, a un nuevo fin de semana confiados en que el Señor nos seguirá sustentando, así como lo ha hecho hasta el día de hoy. Me gustaría iniciar en esta mañana con un ejemplo y después ir a la escritura. Si usted quiere ir yendo allí al Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 22, el título que coronaría, por decirlo así, eh, la temática de esta semana, la insuficiencia humana que hace que la gloria de Dios proceda después de que nosotros reconocemos nuestra baja condición y vamos menguando. Se titularía Crecemos cuando menguamos, crecemos cuando menguamos. Y en tanto que usted va la cita, no sé si a usted le ha tocado cuando va a uno de los ríos de, de aquí del estado o a cualquier otro río de cualquier parte del mundo y quiere introducirse. En la medida que nosotros nos vamos introduciendo, en esa medida el agua va subiendo, el agua sube. Y nosotros vamos siendo cada vez menos. Es decir, vamos desapareciendo nosotros y lo único que permanece arriba, pues es el agua. En este sentido, es cuando el Evangelio de Juan, eh, el Señor Jesucristo estaba bautizando y no él, sino sus discípulos, dice el versículo 22. Y ahorita lo vamos a tomar en temática, en ejemplo de lo que significa. Luego de estas cosas, Jesús había hablado acerca del nuevo nacimiento. Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea, es decir, aquella parte donde él era rechazado. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, los, estaban los escribas. Era rechazado en aquella tierra, sin embargo, hacia allá se dirigió y se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba, Juan su primo. Estaba en Enón, a un lado de Salín una región que tradicionalmente se ubica junto a unas fuentes de agua, allí también bautizaba a Juan y los discípulos del Señor bautizaban de otro lugar. Dice, pues allí había mucha agua y venían y eran bautizados, porque Juan todavía no, ha sido, no había sido puesto en prisión. Se suscitó entonces una discusión entre uno de los discípulos de Juan y cierto judío en cuanto a la purificación. No tenemos más explicación aquí de lo que sucedía, pero si nosotros nos vamos y profundizamos un poquito, probablemente estaban hablando de lo que realmente era el bautismo, de lo que el bautismo significaba o lo que la purificación significaba, según el rito mosaico. El agua eh, era símbolo de purificación, pero estamos aquí hablando del bautismo. El bautismo, ¿qué implicación espiritual tenía para mi vida? Probablemente ahí fue la discusión. ¿Entre qué era lo válido? ¿El bautismo de Juan o el bautismo de Jesús? Estaban discutiendo, eh, probablemente algún judío que conocía sobre la purificación y, y sobre lo que Jesús estaba haciendo, hablaba sobre la preeminencia del bautismo de Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía el poder para perdonar pecados, en tanto que el bautismo de Juan solamente era un bautismo para arrepentimiento, para que creyeran en aquel que habría de venir, es decir, el Cristo. Probablemente ese fue el motivo de la... Discusión, no lo sabemos, la Biblia no lo explica, mas sin embargo, esto originó que los discípulos de Juan pudieran ir hacia él y eh, decirle, lo cual sucede en el versículo 26. Y fueron ante Juan diciéndole: Todavía Juan no había sido puesto en prisión, diciéndole: Maestro nuestro, el que estaba contigo en el cruce del Jordán, es decir, Jesús de quien tú testificaste, él aquí también está bautizando y muchos acuden a Él. Es decir, con nosotros acuden pocos y ahora con Él están acudiendo muchos. Y parece que nosotros nos estamos quedando atrás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Nosotros empezamos a contrarrestar aquello? ¿O, o cuál es el propósito ahora? por el cual nosotros estamos haciendo esto, o estará correcto lo que estamos haciendo, es decir, ellos buscaron una dirección, eh, nos vamos para allá, nos quedamos aquí, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es la verdad? Y aquí es cuando vienen unas palabras que tienen que hacer eco en nuestro corazón para poder entender que cuando nosotros empe empezamos a menguar y no crecemos, entonces el Cristo empieza a ser exaltado y es lo que dijo Juan a continuación. Le preguntan, ¿muchos vienen o acuden a él? La respuesta de Juan en el versículo 27 es única. Ningún hombre puede recibir nada de su propia cuenta. Primer declaración de sabiduría. Ningún hombre puede recibir nada de su propia cuenta. Quiere decir que todo lo que nosotros tenemos, proviene de Dios. Y fíjese quién lo decía, un hombre que había nacido o había venido al mundo a través de un milagro, porque su mamá Elizabeth había sido estéril. Si él estaba en este mundo, era porque Dios lo había dado. Y más aún su padre Zacarías era una persona avanzada en edad. Si él estaba allí, era el testimonio mismo de que había Llegado por medio de la voluntad de Dios y por medio de lo que Dios dijo. Tan es así que un ángel vino y anunció su llegada. Él era testigo en su propio cuerpo de esa realidad. No puede recibir nada de su propia cuenta a menos que le sea dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos de que yo lo he dicho. Yo no soy el Cristo. ¿Qué estaba haciendo aquí Juan? reconociendo, yo no soy el Cristo, yo solamente soy un enviado, así como había reconocido, el que viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de sus sandalias, Él los bautizará con el Espíritu Santo, con fuego, Él los bautizará, no yo. Y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, no hubo duda. Pero ¿qué envuelve aquí la historia? Estamos envueltos en la historia del bautismo. Y el bautismo que implica? Implica el reconocimiento e implica el descender. Por eso les decía de inicio, cuando nosotros vamos a uno de los ríos y empezamos a descender, en la medida que nosotros vamos desapareciendo, en esa medida las aguas nos cubren. Y cuando salimos de ese río, entonces volvemos a resurgir. Pero según la escritura, resurgimos a vida nueva. ¿Por qué a vida nueva? Porque ni tú ni yo podemos permanecer más de 10 minutos bajo el agua, si no es que morimos. Entonces, cada vez que nosotros vamos descendiendo al agua, es un paso hacia morir a nosotros mismos para después. El único que nos puede dar vida y que nos puede sacar de esas aguas que nos sepultaron es Dios y Él nos sacará y nos resucitará y andaremos en nueva vida. Es, el, es la esencia del mensaje y es la esencia del título que hoy queremos introducir. Crecemos cuando menguamos y es lo que dice Juan acá. Ustedes son mis testigos, yo no soy el Cristo, sino uno enviado delante de Él. Fíjese, el reconocimiento siempre, yo no soy, no puedo recibir una gloria que no me corresponde, yo solamente soy un enviado. Y es lo que hizo nuestro Señor, Él era enviado del Padre, reconocía en la humillación de venir a este cuerpo que aunque era Dios, Él venía enviado por el Padre. En la medida que más se humillaba y Él se humilló hasta una muerte y muerte de cruz, en esa medida Dios nos exaltará. ¿Qué queremos decir con esto? Que en la medida que nosotros morimos a nosotros mismos, cuando callamos, cuando pudiéramos hablar, cuando nos detenemos, cuando pudiéramos caminar, cuando bendecimos, cuando pudiéramos criticar, cuando cerramos nuestros oídos a la injusticia, cuando pudiéramos abrirlos, entonces estamos menguando para nosotros. Y esa es la declaración que Juan hace adelante. Dice, el novio es el que tiene a la novia, pero el amigo del novio que ha permanecido allí y lo escucha, se regocija grandemente a causa de la voz del novio, así que este gozo mío, he aquí, se ha completado. Nuevamente reconocimiento. Yo soy el amigo solamente del novio, pero él es el novio, él es el que tiene a la novia. Yo soy solamente soy el amigo y me regocijo en que esto haya sido completado. Y el versículo 30 es la declaración que tanto hemos estado posponiendo, que nos guiará a un mensaje práctico de vida, el cual nos llevará a reconocer en primer lugar nuestra insuficiencia como humanos, y cuando nosotros tal hacemos, entonces la grandeza de Dios empieza a manifestarse. En otras palabras, en la medida que más nos hundimos en esa medida, más Dios nos levanta. En la medida que más menguamos, vamos al versículo 30, Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿Y cómo puede crecer el Cristo en nuestra vida? Ponía uno de nuestros hermanos ahorita en el grupo de varones, vistámonos de Él. ¿Y cómo nos vamos a vestir de él? Sino cuando nosotros nos desvestimos de nuestra propia ropa, de aquello que nos caracteriza. Regularmente una persona la puede identificar por su vestimenta. Pero cuando esa persona se viste de manera diferente, ya no se viste con ira, ya no se viste con la impaciencia, ya no se viste con la murmuración o con la crítica sino ahora se reviste de bondad, se reviste de misericordia, se reviste de gracia, entonces estamos tomando la vestimenta del Cristo y entonces estamos menguando nosotros y Él está creciendo. El camino de la exaltación es el camino de la humillación, el camino de agradar a Dios, el camino de exaltar a Dios es reducido a estas palabras de Juan el Bautista cuando dice, es necesario. Es necesario. Y cuando nosotros entendemos esta declaración, es necesario. Es necesario por nuestro propio beneficio. Es necesario por nuestro propio bien. Porque en la medida que más menguamos nosotros, en esa medida es formado el Cristo en nosotros. Decía nuestro amado apóstol Pablo, ya gozando de la eternidad hoy, es necesario que el Cristo sea formado en ustedes y cuánto me esfuerzo, oh hijitos míos, que el Cristo sea formado en ustedes. ¿Y cuándo es formado el Cristo? Cuando nosotros en nuestra humanidad, en nuestra fuerza, dejamos de ser formados a como nosotros queremos ser y entonces él es formado. Mismo apóstol Pablo a otra congregación y ustedes me dará la respuesta les decía, porque para mí el Morir es Cristo. ¿Dirá así la palabra? Porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. No, verdad, está al revés. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Si nosotros vivimos, para nosotros morimos. Por eso la declaración de Pablo no dice, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, porque sería contrario. Para mí el morir es lo mejor. ¿Por qué? Porque muero. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces la ganancia no está en el vivir para nosotros. La ganancia está en el morir para nosotros y vivir para Él. ¿Alguien quiere ganar su vida? mismo principio que encontramos en el Evangelio, la perderá. Pero el que quiera ganar su vida, tiene que perderla. El que pierda su vida por causa de mí, o sea, por el Cristo, la ganará. Pero el que quiera ganarla, la perderá. Cuando nosotros vamos en este contexto de bautismo hacia ese río, en la medida que damos un paso y otro paso y otro paso, las aguas nos anegan. Cuando no somos nada, cuando somos reducidos a la nada, es entonces cuando Dios nos levanta y Dios es exaltado. Cuando nosotros nos vamos. Ahora, a ver, a Juan en otra en otra parte de su vida, ya encarcelado, él tiene dudas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 19, él dudando de que realmente Jesús estuviera creciendo o que fuera él, mismo Juan que le reconoce, es necesario que él crezca y que yo mengüe, que yo disminuya. Pero parece que Juan no menguó, parece que Juan siguió caminando y quiso hacer una competencia cuando debía retirarse. Hay un tiempo en el cual uno se retira, porque cuando no te retiras, entorpeces no lo que otro ha empezado o está empezando a hacer, sino lo que la obra del Espíritu Santo está haciendo. Y entonces somos retirados por el mismo Espíritu de Dios o por Dios mismo, cuando nosotros no menguamos. Y eso lo hace Dios por amor a nosotros y por amor a aquellos que están creciendo en la obra que Dios está haciendo por medio de aquel que ha levantado para que siga en esa obra. Cristo mismo lo hizo. Él menguó, se humilló, se fue al Padre. Y entonces, de allá del Padre, mandó a su Espíritu para que su Espíritu nos levante. Él nos levantó de la muerte y del pecado. Se fue, en su humillación fue exaltado, menguó hasta la muerte muerte de cruz y fue al cielo. Pero de allá envió a su Espíritu Santo para que ahora nosotros, con vida, aunque en este cuerpo terrenal, en carne, habite el pecado, seremos levantados por el Espíritu Santo para ser exaltados. Ese es el principio. Somos reducidos a la nada, no para hacer nada, sino para hacer todo. Porque cuando somos reducidos a la nada en el bautismo, entonces emergemos para vida. Un último ejemplo antes de ir acá. Nosotros pensamos que cuando una persona va siendo trasladada a su última morada en esta tierra, nosotros lloramos, pero en la medida que esa persona va siendo trasladada hacia su última morada en esta tierra, desciende sobre la tierra y es nada sino solamente polvo, de ahí mismo, de ese mismo lugar en el que está, de ahí mismo se levantará. Ya no será polvo, será una resurrección gloriosa y vendrá a vida eterna. Y les dan la preeminencia, porque la palabra dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, luego nosotros. En donde quiera, en cualquier parte de la escritura encontramos que el camino hacia el crecer en Dios es el camino del menguar nosotros. <coughs> 7, 20. 7.19 de Lucas, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? O sea, no dudemos, no dudemos, no dudemos en cuanto al menguar para nosotros, para que Él sea el que crezca en nuestra vida. Al llegar ante Jesús, los discípulos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado ante ti diciendo, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Y lo que hace nuestro Señor en acciones, no en palabras, da evidencia de quién es el que crece, el fruto que da. Y vemos lo que hace Jesús. En aquella misma hora sanó a muchos de enfermedades. La respuesta de él no fue una respuesta verbal. La respuesta de Jesús fue una respuesta en acción, en demostrar con obras de poder lo que él estaba haciendo y eso es lo mismo que sucede en nuestra vida cuando dudamos que realmente Dios esté creciendo en nosotros veamos lo que él ha hecho veamos lo que antes eras y lo que es ahora ve lo que antes hacías y lo que haces ahora y eso te dará evidencia de que el Cristo está creciendo en ti pero si es a la inversa si estamos volviendo a nuestra bajeza de condición humana hacia aquellas actitudes, actos que nos ataban al pecado, que nos subyugaban, entonces quiere decir que estamos creciendo nosotros y Él está menguando. Pero el Evangelio es, a través de la obra del Espíritu Santo, Él crece y nosotros menguamos, porque el Espíritu hace morir las obras de la carne. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces dice la Escritura, vivirán. Vivimos cuando morimos. Jesús respondió Con ellos en aquella misma hora sanó a muchos de enfermedades, de aflicciones, de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Y es hermoso, como el Señor lo hace, vayan y cuenten a Juan todo lo que han visto y escuchado, lo que han visto y lo que han escuchado. Vayan y cuenten. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciada las buenas nuevas del Evangelio. Finalizamos, Colosenses capítulo 3, versículo 12, nos dice el apóstol Pablo, en este mismo sentido, del menguar en nosotros para que Él pueda crecer. Así pues, como escogido de Dios, no hay duda, eres un escogido, eres una escogida de Dios. Juan el Bautista, escogido de Dios, en la mayor de las, eh, mayor de los panoramas adversos, contrarios, vino. Así pues, como escogido de Dios, santos y amados, vístanse de compasión, vístanse de piedad, vístanse de bondad, de una actitud humilde y es lo que nos cuesta a muchos de nosotros actitud humilde menguar cuando callas creces y una de las características de los sabios es que callan podrías eh, entender que un sabio habla solamente cuando es necesario por qué porque cuando habla habla para edificar para consolar para emitir una declaración que habrá de cambiar o dar luz a otra persona. Pero el principio de los sabios es el callar, es decir, humillarse, guardar silencio y entonces hablar solamente cuando sus palabras van a edificar, cuando sus palabras van a impartir luz a otros. Vístanse de una actitud humilde, de mansedumbre, de paciencia. ¿Y qué no es esto, hermano, sino el menguar a lo que tú eres? El menguar a la ira, a la impaciencia, a la voluntariedad humana. téngase paciencia unos a otros y perdónense unos a otros. Humillación el que no perdona, no produce o no crea un escenario propicio para una restauración. La humillación es en el perdón humillarse, humillarse, para que otro pueda recibir la bendición de la libertad. Si retenemos el perdón, los otros son retenidos en esclavitud. Pero cuando alguien perdona, entonces es traído a la libertad interior y libera a otros. Sin resentimiento contra su prójimo, perdónense unos a otros y si alguno tiene resentimiento contra su prójimo, y esto es certero, artero allí al, al corazón. Si alguno tiene resentimiento, es que me hicieron esto. Es que estoy resentido con el pastor, estoy resentido con mi padre, estoy resentido con la sociedad. Por eso tenemos la sociedad que tenemos. Jóvenes resentidos con sus padres que van y, y asaltan a otros. Resentidos eh, con su madre, van y golpean a mujeres. Resentidos con sus padres, van y descargan la ira con sus hijos, resentidos contra un gobernante que no les dio lo que ellos querían, van y destrozan eh, edificios públicos, resentidos con su propia vida, resentidos con su propia vida en la frustración de lo que no han podido tener o obtener, inclusive dañan sus propios cuerpos inclusive llegan al grado de dañar sus propias identidades y eso no se detiene allí sino que van y dañan a otros y dañan a los pequeños e introducen filosofías todo se reduce a que a que yo quiero crecer yo quiero hacer lo que yo quiera no importa que dañe a otro no es el evangelio el evangelio es menguar para que él crezca no que yo crezca en la medida que yo crezco él disminuye pero en la medida que yo mengo, que yo disminuye, el Cristo crece. Por eso distanse, dice el apóstol Pablo a los colosenses, así como el Cristo los perdonó, así también ustedes perdonan. Y juntamente con todas estas cosas tengan amor que es el vínculo de la perfección, es el vínculo lo que une el amor. Y que la paz del Cristo gobierne sus corazones porque han sido llamados para Él en un cuerpo y muestren gratitud al Cristo, que la palabra habite, y es lo que hacemos cada mañana, cada miércoles, cada domingo que nos reunimos, por pequeña que sea la participación o la palabra que tengamos, que la palabra habite abundantemente en ustedes. Pero el habitar es, no es que esté acá, el habitar es que forme parte de nuestra vida. Habitar es que se manifieste esa palabra en nuestros actos, hechos, actitudes, pensamientos motivaciones, que la palabra habite abundantemente en ustedes en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose entre unos y otros o entre ustedes con salmos, con cánticos, himnos del Espíritu, cantando con gracia a Dios en sus corazones. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, palabra o hecho, háganlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de él, dando gracias a Dios Padre, por medio de él, el Cristo, el Padre, damos gracias. Y damos gracias, terminamos, finalizamos, damos gracias cuando cuando hemos reconocido que nosotros no podíamos hacer algo y que aquella persona lo hizo por mí. Es cuando damos gracias, cuando alguien te hace un favor, entonces lo que boca de nuestro corazón es gracias. ¿Por qué? Porque yo no pude hacerlo se lo debo a otro, se lo debo a otro. Mengué Me yo porque no pude, entonces otro lo hace y lo único que viene es un gracias. El gracias es la expresión más corta que indica que tú has necesitado de otro y que otro en gracia te ha dado algo sin que tú le devuelvas algo a cambio. Hermanos amados, terminamos llevamos estos principios de nuestra vida difícil en ocasiones de, de aplicar lo digo de manera ya personal pero cuando menguamos para que él crezca entonces él es glorificado porque no nos vemos nosotros no hablan de nosotros hablan de aquel que hizo algo de nosotros que el señor los bendiga buenos días que la gracia del Señor les cobije nuevamente como siempre. Yo les bendigo en el nombre del Señor, gozándome en que juntos podamos seguir caminando hacia la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo culmino restando solamente, Señor, para sumar en mis palabras una petición que tengo a ti, Señor. Que tú bendigas a mis hermanos, que tú les hagas... Menguar, Señor, para que sean crecidos en ti. Ese es el anhelo, Señor, para todos nosotros. Yo te ruego, Señor, que bendiga sus almas, sus vidas, sus corazones. Que hoy, Señor, levantando nuestras manos al cielo, podamos recibir de ti no solamente de tu gracia, sino de tu amor y la necesidad de una búsqueda más intensa y permanente. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias, te bendecimos, te adoramos, Padre eterno, y te damos muchas gracias por todo lo que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque nos hiciste, nos hiciste descender a esta tierra para levantarnos, nos hiciste descender a un bautismo para ser resucitados junto con Él, y eso nos ha dado vida y esperanza para poder decir, ya no vivo yo, sino el Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ellas nuevas. Nueva criatura, nueva creación. Gracias Padre, por tu gloria y por tu gracia. Amén Señor. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana, que puedan aprovechar con su familia mañana sábado un tiempo, un tiempo en Dios. Gracias a Dios terminamos ya el, la lectura del profeta Jeremías. Seguimos ahora con las lamentaciones. Gracias a Dios porque nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Un abrazo, lo bendecimos, nos vemos luego.